Omar Viñole publicó 43 libros, pero al día de hoy no aparece registrado en ninguna enciclopedia literaria. Fue humorista, filósofo, poeta, escultor, veterinario, profesor, orador político y religioso. Durante la década infame utilizó el escándalo para manifestar su disconformismo. Siempre silenciado por la cultura oficial, se lo recuerda como el hombre de la vaca. Con su obra sucede algo extraño. No se la encuentra, se la tropieza. Sus títulos tenían doble sentido y entre ellos se destacaban: a usted le sale sangre, el hombre que se depiló la ingle, lo que opina la vaca de Buenos Aires, y Veronal, la vaca que tomaba cocaína. Ilustrada por Molas o Héctor, dibujantes famosos del diario Crítica, Viñole generó su propio marketing. Iba con la vaca a todas partes a publicitar su obra. Junto al diario de Los Botana, que publicaba sus andanzas, este raro escritor decía a quien quisiera escucharlo: ¡qué maravilla si los argentinos fueran todos ingleses! Cuando se reunió por primera vez en Buenos Aires el Congreso del Pen Club Mundial, los escritores presididos por Victoria Ocampo temblaban ante la idea de que llegara al Congreso Viñole con su querida vaca. Finalmente llegó. La policía lo trató un poco mal, pero cuando la fiesta estaba en su apogeo y los escritores examinaban las relaciones entre el mundo clásico de los griegos y el sentido moderno de la historia, el gran Viñole irrumpió en el salón de conferencias con su inseparable vaca, la que para complemento comenzó a mugir como si quisiera tomar parte del debate. Tengo una vocación de empresario de escándalos, de la misma manera que los hay en pompas fúnebres. Decía además que si le concedían el epíteto de insano, él pertenecía a los que no se curan. Llegó incluso a publicar en las primeras páginas de sus libros los resultados de sus análisis clínicos. Tal vez el único mérito de este verdadero personaje fue el de haber sido popular y disconforme en una época en que no se podía ni una cosa ni la otra. Murió en 1967. Habrá más historias como esta en los archivos de Vida y Vuelta. No se las pierda. ¿Cómo era tu casa? ¿Era una casa musical? ¿Había música? ¿Cómo era esa casa? Sí, había música y cine. Ajá. Todo el tiempo. Va, eso es lo que hablábamos. Vivíamos en una pensión, en un convoy de esos, ¿no? ¿En qué parte de Rosario ahora? En el centro, todos esos están por el centro. Para colmo de que soy tan fanático del cine, al margen que de la música, la manzana donde vivíamos era donde estaban las casas de las distribuidoras de cine. Así que bueno, todo el tiempo era la música y el cine. ¿Qué instrumentos tocaban tus viejos? Mi vieja era concertista de piano, después tocó también guitarra, cantaba. Mi viejo fue cantor melódico. Fue el primer cantor melódico que hubo acá. Me refiero en una época donde él estrenaba estas canciones, muchas de ellas mexicanas, boleros, que hoy en día ha remontado de nuevo Luis Miguel y que son clásicos famosos en todo el mundo. Muchas de esas canciones las estrenó en Argentina mi padre. ¿Y cómo era lo del Cairo, que tocaban el Cairo? Y el Cairo tenía las orquestas de las 3, 4 de la tarde hasta la madrugada. Tres orquestas que... Esa era la música que había. Entonces, cada orquesta tocaba 45 minutos y se iban turnando. Había una especie de... Una orquesta se la llamaba característica, que tocaba música de todo el mundo. Después estaba la de tango, claro, y la jazz, digamos. Mi viejo cantaba con una de ellas, con la Santa Paula, a veces. Y después también había mucho trabajo en esa época con las radios. La radio también hacía programas semanales. En vivo, sí. En vivo, donde la gente asistía gratuitamente, claro, y te veían los auditorios. Así que había épocas que mi vieja tenía un programa en LT2, mi viejo tenía en LT1 y yo tenía en LT8. ¿Y vos cuándo empezaste con la música? Primero empecé en esos programitas y tocando con ellos a los 9, 10 años más o menos. ¿Aprendiste con ellos la música? No técnicamente, es muy difícil estudiar con tus viejos, te peleas todo el tiempo. Sí, es intransferible eso. Lo que sí aprendí con ellos, claro, es el gran poder de vocación y, qué sé yo, tenía 15 años y tenía muy claro a lo que me iba a dedicar, parecía que tenía 30, pero era por el concepto que me transmitieron ellos, ¿no es cierto?
Entonces yo estudiar no, estudiar yo empecé autodidacta. Comencé tocando la guitarra, después el bajo y después el piano. Y cuando ya había escrito más de 100 músicas, ahí sí empecé a ir a estudiar, para estudiar formalmente también y saber el nombre de las cosas que había escrito. 100 músicas, 100 canciones. Claro, porque había escrito muchas cosas con acordes muy raros que yo sacaba de oído y que lógicamente tenían un nombre, pero como yo no lo había estudiado formalmente, no sabía el nombre que tenían. Uh-huh. Así que fui un poco a ordenar y lo hice mucho tiempo después. Digamos que yo empecé a escribir las canciones entre los 13, 14 años y cuando fui ya a estudiar y formalizar esto tenía 20, 21. Ya había grabado 3 discos, ¿no? ¿Cuándo venís a Buenos Aires vos? ¿Cuándo te venís a Buenos Aires? Me vine a los 16 años. ¿Cómo fue esa emancipación de tus viejos? ¿Cómo fue esa cosa? No, eso fue muy cómico porque como mis viejos eran músicos, yo tuve la suerte que ellos apoyaran que me dedicara a la música. Y es más, casi que me dijeron, bueno, ahora llegó un momento que te tenés que ir. Porque todos sabíamos de que para dedicarte a la música, esto no es exclusivo de Argentina, en toda América es igual. Tenés que estar en la capital, claro. Si querés grabar, si querés tener una oportunidad. Si vos vivís en Estados Unidos, tenés que ir a Los Ángeles o Nueva York. Si vivís en Brasil, tenés que ir a Río, San Pablo. Y si sos argentino, tenés que venir a Buenos Aires. ¿Y con qué contacto viniste vos a Buenos Aires? Nosotros vinimos primero con el primer grupo, antes que Los Gatos, con Los Gatos Salvajes, a hacer una prueba al único programa que había de televisión en esa época, los domingos al mediodía, Escala Musical. Era un programa piola que daba oportunidad a grupos nuevos. Y nos eligieron para hacer 4 fines de semana, unos bailecitos que ellos hacían los días sábados. Claro. Y el domingo tocabas una canción o dos en el programa de tele, ¿no? Nos eligieron y nos dieron un contrato a nosotros. Y el mismo mes, o a las 2 o 3 semanas, de Montevideo a los Shakers. Uh-huh. Así que eso estuvo muy bueno porque nos permitió, primero, venir cada fin de semana a Buenos Aires. Uh-huh. Hacíamos los bailecitos, el show del mediodía del domingo de la tele. A la tarde nos tomábamos el ómnibus, volvíamos a Rosario. Yo el lunes iba a la escuela. Todo así. hasta que después de 2 meses que sucedió eso, y que vieron de que en los bailes donde íbamos empezábamos a tener unos seguidores y que más o menos andaba bien el grupo, ahí nos ofrecieron un contrato de 9 meses, pero ya era un contrato que nos teníamos que quedar en Buenos Aires. Así que nos pusieron en un hotel que pagaban ellos y el contrato hacía que tocábamos toda la semana donde los mandaran. No solamente los shows de viernes y sábado, a veces una fiesta, un martes, o grabar un disco, qué sé yo, hacer de todo. Y estaba bueno porque eso nos permitió dedicarnos full time a esto, siendo del interior, que era muy difícil llegar acá. Y estuvimos 9 meses hasta que la empresa esta, la de Escala Musical, no sé por qué historias, se vino abajo y cerraron. ¿Cómo era la cueva? ¿Qué era la cueva? ¿Cómo era? La cueva era un lugar muy exótico, muy exótico y muy perseguido por la policía en esa época, porque era visto como un lugar, como un antro, claro, sí, la época gananiera. Era como un antro, era un lugar así, en realidad no pasaba absolutamente nada, no había ni pastillas, no es que había drogas. Pero bueno, en la imaginería esta de no aceptar lo desconocido, lo nuevo, Iba la policía día por medio, ¿viste?, para pedir documentos, para embromar, para molestar. Y nosotros trabajamos allí los últimos 9 meses hasta que cerró la cueva. Tocábamos de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Esto, por un lado, musicalmente estaba bien porque tenías que tocar aproximadamente, qué sé yo, entre 80 y 100 músicas por noche. Blues, de todo, ¿sabes? Yo tocaba el bajo ahí. Los pioneros. Los creadores de lo que después se conoció como rock nacional no sabían lo que hacían cuando iban de bar en bar tocando sus canciones y leyendo sus poesías. Miguel Abuelo, Pipo Lernú, Morris, Tanguito, Javier Martínez y unos pocos más creaban sin ponerle ninguna etiqueta a lo que hacían. Copaban los lugares y entonces se corría la voz de que la Cueva de Pasarotus o la Perla del Once eran los lugares por donde pasaba la cosa. No eran una multitud, ni mucho menos, y los porteños los miraban, en el mejor de los casos, con indiferencia. ¿Y quiénes frecuentaban, quiénes eran los músicos que tocaban en la cueva?
No, tocar estables éramos nosotros, que ahí aprovechamos al estar juntos en ese lugar. A las tardes a veces nos dejaba el dueño que tocáramos un poco y ensayábamos y íbamos preparando el material de los gatos. O sea que un poco que lo armamos ahí. Después, bueno, el lugar era un lugar así, centro de que viniera gente a la noche, mucho parroquiano que iba, porque le llamaba la atención el lugar, pero también muchos jóvenes. Así que cuando terminábamos de tocar nos reuníamos y nos íbamos a algún café a quedarnos hasta que amaneciera a hablar de música y allí nos conocimos con Moris, con Javier Martínez, con Horacio Martínez, con Pajarito, con Tango, con Miguel Abuelo, Charlie Caminos, un pintor, bueno, qué sé yo, no quiero... People Are New, qué sé yo, sí. Sandro no estuvo ahí, ¿no? Sandro pasaba algunas veces, pero ya en esa época que nosotros estábamos allí, ya Sandro tenía, que había empezado antes que nosotros, tenía su carrera ya muy armada. Claro, no, inclusive ya no era más Sandro de los de Fuego, ya estaba como solista. Así que alguna vez ha pasado por ahí, pero no era un habitué ni un tipo que tocara allí. Pasaba más como un público. Claro, ponele que pasaba un día que había terminado unos shows y se iba, qué sé yo, a tomar un coñá y estábamos y charlábamos algo. Pero no era... En cambio, los que estábamos ahí, tanto los que iban como nosotros trabajando ahí, éramos toda la generación que estábamos todos esperando que se cumpliera el sueño, la esperanza de poder dar una prueba en algún lado y que se escuchen las canciones. Era toda gente que recién estábamos empezando. El comienzo de un tema y no sé cómo seguirlo y me toca eso, estoy muy solo y triste acá. Él dice, estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Tienes que darme una pronta respuesta de amor. ¿Qué era, perdón, lo que más te molestaba de eso que se hacía musicalmente en aquella época? Primero que no tenía nada que ver con nosotros. Las canciones eran todas extranjeras, con unas versiones en castellano que parecía cuando pones las tiras televisivas dobladas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vos podías llegar a aprender alguna de esas canciones, pero vos no sabías ni de qué estaban hablando. Si vos escuchabas, qué sé yo, Popotitos, suponte, vos no sabías que es para tomar una gaseosa, la pajita para tomar una gaseosa, ¿no es cierto? Para vos, claro. Había un montón de cosas así que finalmente son graciosas, pero no estaba bien. Por ejemplo, el Club del Clan, digamos, algo así. ¿Sabes? El Club del Clan, claro. El Club del Clan era un modelo así de la cosa del teenager. Y no había música original y además la que hacían, la que reproducían, era de muy mala calidad. El Club del Clan los inventó Ricardo Mejía, un productor mexicano que trabajaba para la RCA Víctor. La juventud nacía como un segmento consumidor y el mercado de la música sería la primera industria que capitalizaría su aparición. Leo Manés, por entonces un joven periodista con conocimientos de marketing, se puso a las órdenes del mexicano y entre ambos armaron la estructura y la personalidad de cada uno de los integrantes del club. Palito Ortega, Lalo Franzen, Nicky Jones, Violeta Rivas, Chico Navarro, Milán, Johnny Tedesco y hasta un tal Tanguito, que no era el que después se convertiría en el primer muerto ilustre del rock. Todos ellos hacían danzar locamente a los jóvenes argentinos. Ustedes eran como la transición entre esa época que fue furor el folclore, ¿no? Y empezaba lo que hoy se llama rock nacional, o en aquella época la progresiva. Sí, sí. A mí me encanta, te digo, entre tantos compositores argentinos, suponte el Cuchi Leguizamón. Bueno, yo no podría haber escrito jamás La Pomeña, porque mi paisaje, yo que soy rosarino, nieto de andaluces y piamonteses, nunca hubiera escrito Valderrama. Es seguramente que no se le hubiera ocurrido, solo se trata de vivir al Cuchi Leguizamón, porque es otro paisaje. ¿Cuál es la verdadera historia de la balsa, finalmente? Yo escribí esa canción con Tango, él hizo el comienzo en el baño, de este boliche que todavía existe, claro, de la mítica Perla de Once, porque ahí era un bar para estudiantes, por eso no cerraba a la noche. Y cuando ya no teníamos dónde ir, para no correr riesgo de andar por la calle, que nos podían llevar de nuevo preso,
nos metíamos ahí. Y claro, ahí parecíamos estudiantes, pero no podíamos hablar alto, ni reírnos, ni mucho menos tocar la guitarra. Si a alguien se le ocurría algo para mostrarle al otro, tenías que irte a un apartheid de ahí. El apartheid, hasta que también te descubría el mozo, era el baño. Claro. En una de esas veces él me lleva y me dice, se me ocurrió el comienzo de un tema y no sé cómo seguirlo, y me toca eso, estoy muy solo y triste acá. Él dice, estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda, uh-huh. Y me da la guitarra y bueno, le cambio eso, porque creí que no hacía falta, y le pongo toda la música, la letra, la titulo la balsa y la sacamos con el grupo. Entonces nosotros habíamos sacado Ayer No Más, uh-huh. Que es de Morris y Pipo Lernu, y la balsa firmada con Tanguito en coautoría, con Vigo. ¿Cómo fue aquella película, El extraño pero largo? Esa es una película que sin querer me dio la posibilidad de que pueda salir mi disco con el nombre de Lito Nevia. Uh-huh. Porque yo tenía 20 años cuando esa película, y justo me había ido de Los Gatos. Los Gatos era un negocio infernal en esa época. Entonces había mucha gente que estaba ofendida conmigo porque me acusaban de que había arruinado el negocio, no sé qué boludez de esas. Entonces yo había empezado a grabar en el mismo sello un montón de canciones. Como solista. Como solista, que finalmente están en el primer disco mío solo. Claro, eran con orquestas, con violines, porque yo quería hacer eso, por eso me iba de Los Gatos, quería tocar con arpas y trompetas, y quería experimentar más el tema de compositor con orquesta, ¿no? Entonces grabé 4 o 5 cosas y al final terminé de grabar el disco y no lo sacaban. Y me dicen, no, mirá, el disco no va a salir porque es un disco raro, además vos venís de Los Gatos, que era la cosa que está ahora de moda, de negocio, y si salís con ese nombre, dice, ¿quién se va a acordar que vos te llamás así, Lito Nevia? Digo, ¿cómo querés que me ponga? Y claro, tenés que ponerte, dice el tipo, algo que pegue más, me dice, ¿sabés? Y digo, ¿cómo me pongo? Le digo, Pif Paf, ¿qué me pongo? Batman, ¿cómo me pongo? ¿Viste? Y le digo, yo me llamo así, ¿cómo me voy a poner? A mí no me entraba en la cabeza que me ibas a poner un seudónimo, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión que quedó ahí en la nada y el disco no sale. En ese tiempo me llaman de la Sonofil para hacer esta película. Bueno, como me gusta tanto el cine que te conté antes, sí. Cuando me dan el libro empiezo a corregir y corrijo casi el 97% del libro. ¿El guión vos? Sí, era tremendo, era tremendo, sí. Era tremendo. Entonces, por lo menos para no ofender al director, comencé a cortar cosas que a mí no me gustaban, que yo sabía que no me iba a ver yo en eso. Por ejemplo, yo era, además del extraño de pelo largo y el que cantaba y qué sé yo qué, era el galán. Claro. O sea que mi pareja, yo no me podía imaginar que a mí me iba a dar un beso una chica. Yo, ¿qué iba a hacer? Entonces yo empecé a cortar, a cortar, a cortar y fui ubicando. Eso que yo hacía, no, que lo haga este que hace el representante. El otro, le fui cambiando todo y me quedé en la película que prácticamente no hablo una palabra. Hago como de un tipo que también soy así, muy introvertido, muy tímido. Entonces yo vivo en una pensión y qué sé yo qué, y yo hablo justo lo necesario, sí, no sé qué, sí, bueno, no sé qué, ¿verdad? Y zafo, a pesar que soy el actor principal, porque soy el extraño del pelo largo, imagínate. Bueno, una cantidad de bromas tengo de esa película colateral que es como para hacer otra película. No, tengo, por ejemplo, el primer día que llego a la filmación, me dicen, bueno, nene, andá a maquillarte, no sé qué. Yo tenía el pelo por acá, ¿viste? Entonces cuando llego me empiezo a maquillar y viene una señora y me empieza a cortar el pelo. Y yo digo, ¿pero cómo? ¿No se llama el pelo largo la película? Sí, dice, pero no tan largo. Era más cortito, ¿entendés? Bueno, cosas así pasaban en la película, en la filmación, está tremendo. Bueno, hice la película esa. Y en esa película, tengo que cantar 3 o 4 músicas, claro. Aprovecho y canto las 3 o 4 nuevas que hice que están en este primer disco solista, claro. Que una es Rosemary. Te pongo lazo. Claro, pero vas a ver, cuando se enteran en la compañía que va a salir la película, dicen, bueno, escúchame, después de todo el tipo hizo una película, claro. Vamos a sacar aunque sea sí. El disco. Claro, un poquito de difusión y que salió la película. La película, además, no había ninguna película en ese momento para la juventud. Salieron un montón de grupos, la Joven Guardia, de todo. Era mucha música había de la época. Entonces, el disco mío, el chiquito, vendió más de 50.000. Esto hizo que enseguida sacaron el álbum completo. Y yo digo, bueno, gracias a esa película apareció un disco que dice Lito Nevia y yo me pude llamar así. Y no Batman, o Pif Paf, imagínate, ¿no? Así que bueno, tuvo su cosa buena la película en esos
Pero sí, era una película con equívocos, con... No la veo nunca. Yo no veo ni escucho los discos. Hago tantas cosas que siempre estoy pensando en la semana que viene. No tengo costumbre de ver esas cosas. Hace un par de años, me acuerdo, un sábado a la tarde, escucho que mi hija está en su cuarto con otras amigas y se están matando de risa. Dios, ¿ves? Se volvieron locas. Che, entro y están viendo El extraño de pelo largo. ¡Qué hija de puta! Claro. No, se ríen. Pero se ríen porque hay cosas que son cómicas, ¿no? Un minuto de silencio por la memoria de un gran compañero nuestro, Brian Jones, integrante de los Rolling Stones. Yo pienso que a Brian Jones le gustaría más que en vez de recordarlo en silencio, lo recordáramos cantando. ¿Y vos por qué te fuiste? Esa época era muy dura, porque lo que había de prohibiciones, que nunca estaba claro por qué estabas prohibido, ni nunca apareció un papel. Eso era muy efectivo, ¿no? Sí, porque nunca sabías. Era un terror, claro. Terrorismo de Estado, ¿no? Claro, se llama así. Claro, entonces, por ejemplo, vos ibas a un programa de tele, Canal 9, y te decían a las 3 de la tarde tal programa, ¿no? Después llegabas y venía un chabón y te decía... Che, me dijeron de arriba que estás prohibido, vos estás en una lista, no sé qué. Bueno, vos te ibas a tu casa. A los 2 días tenés un programa en otro canal, donde ni siquiera le habían dicho de arriba, pero como se había enterado que te habían prohibido, por las dudas tampoco te dejaba tocar. Esto se fue dando durante mucho tiempo, durante un año y medio en mi vida, pasaban los discos por la radio. Me llevaban preso por la validación de antecedentes cada 2 o 3 días. ¿Por qué? Porque había llegado un momento así, de paranoia de esta gente, donde ya era un tipo que habla como hablo yo, ya era como si fuera un guerrillero. Subversivo. Claro, ya era una locura. Entonces, te cortaban acá, te cortaban allá, no tenías show. Ya no sabías cómo seguir, no tenía sentido que hicieras un disco, porque si hacías el disco no salía ni a la venta el disco. Se supone que estabas recomendado como que se te prohibiera. Claro. Tampoco era que encontrabas el papel exacto. Entonces, bueno, fui teniendo muchos problemas, cada vez era más ahogado esto, jodas por la calle, llamadas telefónicas, y decidí justo cuando cumplí los 30 años, en el 78, justo cuando termina el Mundial, que es justo la época de mi cumpleaños, con lo poco que me quedaba, que tenía un instrumento para vender, decidí irme, así que me fui, y me tenía que ir, me quería ir a un lugar hispanoparlante para poder seguir haciendo lo que yo hago. Así que tenía la posibilidad de elegir como lugar grande entre España y México, y no sé, algo me hizo pensar de irme a México para seguir con América, y bueno, y estuvo bien esa decisión milagrosamente, porque me encontré en México con gente muy parecida a la del interior nuestra, muy buena gente, muy solidarios, y estuve 3 años y medio allí, donde después de los primeros meses que me fui afianzando y consiguiendo dar algunos conciertos en las universidades, en las facultades y eso, me empezó a ir bien, me adquirí un departamento, esto, aquello y lo otro. Bueno, ahora es el día de hoy que cada par de años voy a México a tocar, porque me conocen, tengo mis discos, tengo amigos de aquella época, y es un lugar que yo quiero con el alma, ¿viste? Yo, por ejemplo, en todo el gobierno de Alfonsín, nunca en la vida me contrataron, pero ni para un cumpleaños de 15. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. No one man, please listen. You don't know what you listen. No one man. ¿Qué fueron los Beatles para vos? ¿Y qué son, no? Para mí, los Beatles ya entraron en el... Son ese tipo de artistas que tienen el don de gustar, que son como los hermanos Mars. Los hermanos Mars, mi hija se vuelve loca por los hermanos Mars, desde chica, que yo se los enseñé. Y claro, cuando ella los empezó a ver, estaban muertos. Pero cuando yo los empecé a ver, también estaban muertos, ¿entendés? O sea que se pasa.
Ese tipo de artista, creo que eso está pasando con los Beatles, con mucha música, también está pasando con la bossa nova. Con los Beatles lo que pasa es que, claro, es una música que, viste que cada 3 o 4 años reeditan los discos y de nuevo aparece una ola. Es cierto lo que dicen de que es porque se revaloriza la calidad que tenía esto y que sigue teniendo. Pero aparte de eso, yo creo que tiene algo, una química que, bueno, que pasó ahí, que no es lo que necesariamente pasa con todos los artistas que se juntan. Tiene mucho ángel todo, la manera de cantar, las melodías. ¿Y los Rolling? Los Rolling me encantaron cuando salieron. Para mí, los 3, 4 primeros discos de los Rolling Stones es la obra de ellos y todo lo mejor de la vida. Lo demás ya son norteamericanos. Digo, porque eran ingleses. Eran ingleses, claro, sí, sí. Y era muy importante eso de que eran ingleses. Vos sabés que el grupo ese, el que murió, Brian Jones, es el que armó el grupo. Ese era el tipo que tocaba misceláneas de instrumentos y era el que tenía, digamos, la estética de este invento de grupo. Entonces, en los primeros discos hay ese homenaje que siempre ellos han hecho al Rhythm and Blues y todo ese tipo de composición, pero también hay mucha cosa creativa de ellos, cosa de innovación, se meten un poco con la música hindú, con música oriental y hacen un montón de cosas. Y también hacen algunas canciones pop que, como no tienen la vena de la firma Lennon y McCartney, logran otra cosa. Hay algunas cosas que son muy interesantes en los primeros discos. Ahora se consiguen los primeros discos con todos los bonus tracks de lo que tiraron, unas ediciones rusas que hace la mafia, que son impresionantes. Sí, sí, sí. Vos mirá. Oh, sí, sí, sí. Por lo menos le dejan hacer esto. Sí, y es muy cómico eso, pero te digo, está mejor que los originales eso, ¿no? Bueno, y esos 4 o 5 primeros discos está bien. Después, claro, cuando ellos vienen con ese tema, que ya pasan a Estados Unidos, por supuesto que todos los discos son buenos, y el último no lo compré, pero debe sonar bien, todo suena bien. Pero quiero decir, ya es como una marca de cigarrillo. Tuve la suerte de conocer de movida el nacimiento de la música brasilera, la bossa nova, ¿no? Esta música aparece cuando yo tengo 10 años. Influye mucho en vos. Sí, sí, yo entonces enseguida empiezo a hacer un curso de guitarra de Paulino Nogueira y tengo la suerte que con el primer grupo, con Los Gatos, nos vamos a tocar a Brasil cuando yo tengo 20 años y allí lo conozco a Tom Jobim, a Milton Nascimento, a Chico Huarque. Y bueno, a mí me gusta la música en general, sin distinción, pero digamos que la música brasileña es una música que yo le dediqué gran tiempo a disfrutarla, a conocer el ornamento que tiene armónico, que eso es lo que a mí me gusta. La bossa nova, claro. Es jazziada también, ¿no? Sí, es jazziada y yo no estoy de acuerdo en una cosa que dicen por ahí, que dicen que tomó cosas del jazz. No, la música brasilera es muy personal y armónicamente tiene que ver con la personalidad de los compositores que la han escrito. Lo que sucede es que hay mucha gente que cuando escucha armonías que son un poco sofisticadas y muchos acordes de paso, ya cree que todo es jazz. ¿Y cómo fue tu comienzo en la militancia, tu compromiso político en los 70? ¿Qué hiciste en esa época? En realidad, mi compromiso político, si se lo puede llamar así, yo soy peronista transmitido por mi vieja, que adoraba a Eva y el rodete y aquella cosa. Así que lo mío es una cosa hecha por corazón. Nunca mi militancia fue ni estar afiliado a algún partido ni nada. Sí ha pasado que yo no le esquivo el bulto a decir lo que pienso. Aún, por ejemplo, mira, imagínate con el peronismo que me he peleado con docenas. Y hay lugares donde he estado prohibido por peronistas por ser peronista. Pero bueno, es un problema que lo solucionarán entre los peronistas, lo solucionaremos, ¿no? Claro. Pero la cosa más desagradable te pasa del otro lado, porque yo no lo vivo como una competencia esto. Digo, a mí si me decís que sos dadaísta, seguimos haciendo el programa, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero hay gente que no es así en nuestro país, desgraciadamente. Muy esquemático. Entonces, a veces he tenido muchos problemas. Una vez, mirá, me acuerdo, yo fui a tocar a Washington y justo toqué el fin de semana que volvía la democracia en Argentina. Así que no pude votar. Entonces, bueno,
Cuando volví llegué al día siguiente que asumía Alfonsín. Claro. Entonces, bueno, porque soy conocido por lo que sea, cuando bajo al aeropuerto vienen unos periodistas y, bueno, ¿qué opinás, Vito, de que Alfonsín? Ah, digo, bueno, qué bárbaro, volvió a la democracia, yo me tuve que ir del país en el 78, ¿qué te parece? Qué bárbaro, bueno, los comentarios normales. Y dice, bueno, ¿y vos votaste? No ves que recién llego de Washington, nada. Ah, ¿y por qué no hubieras votado? Y yo le digo, ¿por qué no hubiera votado? ¿Y cuál fue la el tipo hizo la nota, pero yo, por ejemplo, en todo el gobierno de Alfonsín, nunca en la vida me contrataron, pero ni para un cumpleaños de 15. Claro. Y se contrataba mucha gente, ¿no? Sí, el Centro de Divulgación Musical, ¿te acordás? Sí, que era una fortuna. Uh-huh. O sea, bueno, que se ejerció un antiperonismo, por lo menos con vos, ¿no? Sí, no sé, digo, a mí es una cosa que me molesta de nuestro país, esto de que sea tan rígido el tema Beatles, Rolling Stone, River, Boca, delgado y gordo. Sí, me parece que esa es una de las razones que retrasa a este país. Me parece que está mal eso, yo no soy así. ¿Y cómo fue la vuelta? ¿Cómo te sentiste la vuelta al exilio, independientemente de lo que contaste que tuviste ese disgusto? Sí, no, me pasó una cosa extraña. Yo, por ejemplo, los años que estuve fuera, que son casi 4, me adapté totalmente. Soy un tipo, no sé si es por mi profesión o qué, me adapto a los lugares. Ahora hace 4 años que estoy yendo de gira a España y yo cuando llego, a la hora que llegué del aeropuerto, ya sé dónde voy, que está la librería, que no sé qué, todo, así soy muy esponja en ese sentido. Pero creo que es clave el tema de que yo me sentí muy bien en México. Entonces logré no quedarme con esta cosa del primer día cuando me tuve que ir, que te vas con mucho resentimiento, con mucha bronca. Logré calmarme, darme cuenta que eso lo tengo que leer como un momento de tránsito de mi vida, darme cuenta que de pronto si te tenías que ir no era por 30 millones de personas, sino por 15 tipos, relajarme un poquito, y eso hizo que cuando volví no me pasó tener una sensación de pérdida o de tanta ausencia. A los 5 días yo estaba caminando por Buenos Aires como si hubiera salido, como que el tiempo no existe como tiempo reloj, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de hacer la música para la película de Mignona? La película de Vita. Ah, sí, muy bueno. Bueno, eso estuvo bueno porque Mignona, que es escritor esencialmente, le dieron esta posibilidad de hacer esta película. El productor, que no lo vi nunca más, Mario Álvarez, un muy buen tipo, loco, peronista, y él lo único que quería era que se hiciera lo mejor, la mejor película. No tenía, como a veces sucede en otros detalles de producciones, alguna directiva, alguna bajada de línea que te puede condicionar la estética final, ¿no?, del trabajo. Entonces le había dicho a Mignona que hiciera él la película como él quería. Y Mignona, con el equipo que armó de gente, les ofrecía lo mismo. Es decir, que cuando me habló para hacer la música, yo no tenía por qué poner el bombo. Podía poner lo que yo quisiera. Esto nos dio una libertad creativa muy buena, que por supuesto todo lo que hacíamos era algo sentimental que nos salía, pero sin ninguna atadura de que acá tengo que poner esto, tengo que poner lo otro. Creo que por eso la película, por lo menos la sigo recordando como una película muy noble, una película que no es partidista, que ahuyenta, es una película para explicar un personaje con el cual, como sucede, podés estar de acuerdo o no con él, ¿no es cierto? Históricamente, como pasa. Con Goyeneche hice los 3 últimos discos de él. Pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Me acuerdo, nosotros grabábamos ahí en el sello del perrito, ¿no? Y nosotros íbamos a nuestra reunión para ver el nuevo disco que íbamos a sacar a lo que se llamaba el Departamento de Música Joven, que lo habían inaugurado porque habíamos grabado nosotros y después grabó Almendra. Teníamos que pasar, era una manzana completa de 3 pisos este sello, acá por Saavedra. Ya no está más ahora.
y entonces teníamos que ir a la reunión. Y claro, había otros departamentos. Estaba el departamento de folclore y estaba el departamento de tango. Entonces, a veces pasábamos a la reunión que teníamos con el director de música joven, y cuando pasabas por el de tango, es capaz que estaba Goyeneche y estaba Troilo, porque también tenían que ir a arreglar sobre su disco. Y a vos se te ocurría a arrimarte. Después pasó el tiempo y yo lo conocía a Goyeneche y todo esto, ¿no? Pero en ese momento decía, no, a ver si me acerco y el tipo me manda al diablo. Y después aquellos tangueros que vos viste con respeto y recelo, aquella vez te hiciste amigo de alguno de ellos, como sí. Cadícamo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Virgilio Espósito. Virgilio Espósito, que era un divino así total, ¿no es cierto? Entonces, una vuelta cuando yo tenía 10 años, fue para Buenos Aires, para Rosario, y claro, eran todos amigos de mi viejo. Entonces mi viejo, orgulloso, le mostraba a todo el mundo, sí, tengo un hijo que tiene 10, 11 años, tiene una oreja bárbara, miras cómo canta, miras cómo hace esto. Mostraba su orgullo, ¿no? Y entonces lo hizo ir a la pensión a Virgilio. Llegó Virgilio, que era... Prócer. Sí, pero que era... Creo que desde que nació era así, exigente. Bueno, eso tenés que no es que era todo, era... Y entonces imagínate, yo tenía 10, 11 años, llega este tipo, ¿viste? Y entonces ahí en la pensión y mi viejo dice, cantale, cantale una canción. Y yo canté así, con una guitarrita, un tema. Y no me acuerdo exactamente qué era, pero me dijo algo que parecía un reto. Vos tenés que hacer esto y no sé qué, ¿verdad? Pibe, no sé qué. Pa, me dejó de cama, ¿viste? Y pasó la vida. Y en el año 90 tuve la suerte de producir los dos únicos discos que hay de Virgilio Espósito, cantando él sus propias canciones. Pero él nunca había grabado cantando porque le habían dicho que cantaba muy mal. Cantaba extraordinario en el sentido del compositor Dicher. Como vos lo decías. Como dices, como ¿no? decía, claro. Era tremendo. Y entonces, claro, cuando vinimos acá, y yo agarré él tenía un cuaderno con unos plásticos con todas las canciones que había hecho con el hermano, y yo le decía, bueno, hagamos esta, hagamos la otra. No, cantá vos. Y empezó a cantar con miedo. Bueno, después que terminó el disco, y que después un montón de gente le empezó a decir que qué bárbaro, qué lindo, no sé qué, él se acordaba de la anécdota. Y yo digo, ves, digo, te lo hice a propósito, le digo. Venganza. ¿Me hiciste pasar, digo, eso? Ahora vas a ver lo que es. Pero bueno, hicimos todo extraordinario, ¿no? Divino, una persona impresionante. Y la profundidad de las letras, cuando uno piensa en esas letras. Pero tan bueno, joven, también, ¿no? También con su hermano estuve también, con Homero, que me dio, por cierto, me dio una letra muy extensa, que está en uno de los discos, que se llama Batilana. Me la dio para que la musicalice, y bueno, después Homero falleció antes que Virgilio. Entonces, cuando empezamos a hacer este disco, se la traje a Virgilio. Le dije, mira, esto es una letra inédita de tu hermano que me ha dado. Dice, bueno, entonces vamos a ponerle música entre los dos. Y la grabamos y le pusimos la música. Es una especie de aire de milonga, una cosa así. Pero bueno, un tipo impresionante, ¿no? Eso es uno para extrañar. Sí, sí. ¿A Pugliese lo conociste? No. No conocí ni a Pugliese ni a Troilo. Después, bueno, sí, Goyeneche, Cadícamo, Tito Reyes. ¿Con Goyeneche qué onda? ¿Cómo van a hablar? Bien, con Goyeneche hice los tres últimos discos de él, y después ahora de tanto en tanto, cada vez que conseguimos alguna cosa inédita, la podemos editar porque tenemos buena relación con la familia, con sus hijos y con la mujer, y seguimos tratando de divulgar como se puede la historia con material inédito. El último que conseguimos fue unas cintas que nos regaló Antonio Carrizo, que esas cintas son Encuentros al Mediodía en Rivadavia, en La Vida y el Canto, de Carrizo con el polaco charlando. Comienza de chiquito, qué hacía, qué no hacía, cuando después... El colectivero, todo eso. Está buenísimo eso, sí. Así que no, bueno, con él bien, y él, bueno, él vivía acá a 4 cuadras, así que éramos del barrio y... A veces estaba aburrido y nos llamaba y decía, ¿quién está grabando? Un día dice, che, ¿quién está grabando, pibe? Y che, vine Tagri. Dice, oh, vení, ¿por qué no me venía a buscar? Sí, ¿por qué no me venía a buscar con un taxi? Estoy aburrido acá, ¿viste? Estaba en la casa. Y entonces vamos a la casa, ¿viste? Y cuando llego a la casa el tipo está viendo dibujito, ¿viste? ¿Me entendés? Qué lindo. Claro, sí, entonces está viendo dibujito y se vinieron para acá y nada, se sentía bien con eso, empezaron ahí a pedir café de todo y dice, bueno, ¿por qué no hacemos algo? Y hicieron una versión de Gallo Ciego, creo que es, pero impresionante, que después no sabíamos si lo metíamos en el disco de Agri o en el disco de Zenete, claro. Porque son los dos solos, ¿sabes? Claro. Al final lo pusimos los dos. Buenísimo. Es que no se puede creer, muy lindo.
Así que bueno, con él también una muy buena relación. Con Cadícamo también muy bien. Con Cadícamo tuve la suerte de hacer 6 discos. Uh-huh. Con él al lado, comentando que si no, que si el acorde es ahí, ahí tiene que ser, no es ahí. Una lucidez, un extraterrestre, ¿no? Enrique Cadícamo, 15 de julio de 1900, 3 de diciembre de 1999. Dandy, poeta exquisito, este notable autor que había trabajado con Leopoldo Lugones en el Consejo Nacional de Educación a los 18 años, escribió letras inolvidables de tango como Los Dopados, que luego se llamó Los Mareados. Junto a Juan Carlos Cobián, conformó una dupla memorable. Cuando conoció a Gardel, Cadícamo ya tenía su propia obra. El Zorzal le grabó 23 tangos, entre ellos Anclavo en París, con música de Barbieri. Lito Nevia grabó con él temas inéditos y lo retrató en un video donde la mirada de ese hombre que alguna vez escribió «Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida». Tres cosas lleva mi alma herida, amor, pesar, dolor, se hace inmortal, vigente y romántica. Murió a los 99 años. Lo supe fuera de ti. Pregunté en dónde quiero sufrir o en qué zona quiero amar o en qué lugar voy a morir, pues en mi tierra. ¿Y con Melopea te tomaste muchas revanchas de estar del otro lado del mostrador? ¿De lo que eran las compañías grabadoras y eso? No, no, lo único que hago con Melopea, que es un gran gusto espiritual, uh-huh, es que yo, dentro de mis posibilidades, produzco la música que a mí me gustaría que esté publicada para comprármela, uh-huh, y tenerla en mi casa. Uh-huh. Eso es lo que hago, uh-huh, ¿me entendés? En ningún momento jamás hice una producción pensando en cuánto dinero voy a perder ni cuánto voy a ganar. A veces es cierto, hay cosas que se escapan de tus manos y tienen el don de gustar o tienen el éxito comercial, qué sé yo. Comencé haciendo un disco cassette de Adriana Varela y terminamos ganando todos los premios y los discos que más se venden de Adriana Varela en el mundo ahora son los 3 o 4 primeros que hicimos. Está bueno, pero nunca estuvo hecho esto como punto de partida con el énfasis de quién es número uno, número tres, ni quién va a ganar, ni quién va a perder. No, pero ocasiones con el placer de hacer lo que querés, ¿no? Sí, sí, eso, imagínate, eso es algo que es como que vos sos mucho más que millonario. Claro. Una de las cosas más difíciles que hay en la Tierra hoy en día es vivir de lo que te gusta. Claro. Y yo vivo lo que me gusta, así que... ¿Y cómo era eso de ser artista y funcionario a la vez, cuando fuiste funcionario? Sí, estuve 11 meses ahí. No, estuvo bueno porque primero que aprendí que yo no me meto en una cosa de esas ni en mi próxima reencarnación. Aunque reencarnes en otra cosa, digamos. No. ¿Qué te horrorizó de todo eso? Primero que hay una rigidez, una burocracia histórica que no la cambia ni que vos sepas, ni tu ánimo de voluntad, ni nada. Te aplasta eso. Yo me iba a enfermar. Llegué a estar 11 meses hasta que renuncié y dije gracias por haber confiado en mí. Estamos hablando de la Dirección Nacional de Música, ¿no? Sí. Centro de Divulgación Musical, claro. que depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Muy cruel todo lo que pasa. Después, claro, te enterás que a lo mejor entra otra gente o estuvo otra gente y lo hicieron funcionar y, uh-huh, y hasta les hizo bien a ellos económicamente, se compran una casa, no sé qué hacen, ¿viste? Uh-huh. Pero vos que querés hacer la cosa así, te peleás hasta con los ascensoristas, uh-huh, está muy bravo. Entonces aguanté 11 meses porque yo había caído con una gavilla de amigos míos músicos, Rodolfo García, Manolo, uh-huh, Juárez, qué sé, unos cuantos que me ayudaban y al final era un sinsabor todo esto. Uh-huh. Entonces dije, bueno, yo tengo que tomar una determinación, que es irme al diablo. Lo hice en el momento pensando, sí, hay un momento que decís, bueno, a lo mejor yo que critico tantas cosas, porque yo siempre he criticado lo que pasa culturalmente en el país desde la cosa oficial, ¿no? Y lo sigo criticando, ¿no? Es decir, hay una cosa que detesto que pasa en nuestro país, que es que los tipos
que tienen luego un cargo como funcionarios culturales parecen, se sienten emperadores. Exacto. Y por lo general son unos ignorantes increíbles, ¿no? Los eligen un poco por eso a veces. Será, ¿no? Será eso, bueno. Pero a mí me eligieron para destruirme, me parece. No, no es tu caso, sí, obviamente. Sí. Pero digo, no, entonces yo dije, pero ¿cómo? ¿Qué voy a hacer yo acá, no? ¿Por qué pensás que te eligieron para destruirte? ¿Por qué pensás eso? Porque a mí inconscientemente. Porque ¿sabes qué pasa? Vamos a aceptar que yo hay alguna cosa de las que hago que la hago muy bien. Bueno, que sabes de música, creo que es indiscutible. Okay. ¿Y para qué me metes en un lugar donde tengo que estar firmando para comprar un trapo de piso? Firmé un día un memo para comprar un trapo de piso. Claro. ¿Y por qué tengo que hacer eso yo? ¿Por qué no me dejas hacer lo otro, que es lo que todo el mundo criticaba que no se podía hacer? ¿Estás enamorado de la Argentina o no? ¿Cómo es tu relación con la Argentina? No, yo quiero este país como bien quiere un lugar alguien que nació en ese lugar. Yo no tengo, y no se me mezcla lo que es la idiosincrasia, la cosa del lugar, con los problemas personales, individuales, que muchas veces he tenido a partir de la profesión o también a veces a partir del carácter que uno tiene, ¿no? No, a mí no se me mezcla. Este lugar es bárbaro y también soy muy consciente de que nadie va a cambiar el mundo, pero que las cosas que hace cada quien con lo suyo, de alguna manera, aunque no cambies el mundo, contribuye a que las cosas no sean tan parecidas, ¿no es cierto? Así que yo creo mucho en eso. A veces un día te agarra una bronca, a veces cuando viajás y inevitablemente haces comparaciones, pero no me dejo comer el coco con esa cosa de que en Suecia está todo limpio. A mí eso, me cago en eso, no me gusta eso. ¿Y cómo lo soñás este país? Y yo creo que este país, la gente que hay, el talento que hay es tan impresionante que si mucha gente en cada cosa con ese talento pudiera desarrollarse y meterse en lugares, esto estaría bárbaro. Pero es muy difícil, ¿viste? Es muy difícil. Por eso hemos caído en toda esa cosa de a ver si la pegás, a ver el padrino, a ver quién me recomienda, toda esa cosa que realmente es de una necedad infantil. Salvarse solo, ¿no? Claro, eso de a ver cómo me salvo. Pero acá hay muchísima gente, lo que pasa es que hay otros que están antes. Una cola larga, ¿no? Nos podemos despedir con mi tierra, ¿verdad? Sí, nuestra tierra. Ahí. No quiero vivir sin ti, mi tierra, lo supe fuera de ti. Pregunté en dónde quiero sufrir o en qué zona quiero amar o en qué lugar voy a morir, pues en mi tierra nadie dice que te quiere, mi tierra. Nunca mientras te caminan, amaneciendo en Montevideo, ya todos sienten que te extrañan, que no son nada sin ti, mi tierra. Sin un espejo nos miramos, notamos que algo va cambiando, cada día, cada herida. Esto también le sucede a la madre de todas las cosas, y esa es mi tierra. No quiero vivir sin ti, mi tierra, me interesa hasta tu desencuentro. Si algún rumbo he de seguir, si una historia quiero hacer, si un camino he de trazar, que sea mi tierra.